Vaya operación la que montaron aquí. Miren todo esto. Nate, concéntrate. No tenemos mucho tiempo aquí. Sí. Sí. ¿Qué? Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo. Hay muchos aquí. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera, sabiondo. Perteneció a T. Lawrence. Lawrence de Arabia. Sí, sí, sé quién es. Lo enviaron desde Dorset el día del accidente de motocicleta. El 13 de mayo de 1935. Deben haberlo matado cuando se apoderaron de él. ¿Deben? Sí, sí, deben. Ellos, quien quiera que fueran. Oh, qué estupidez. Fue un accidente. Los testigos vieron que un coche negro lo impactó. Muchachos. ¿O fue todo un gran encubrimiento? Tal vez. ¡Nate! ¿Qué? ¿Eso que estuviste esperando durante 20 años? Exacto. Bien. Aquí vamos. Sí. De... ¿Qué es esto? Ah, es... cadáver árido. ¿Qué? Shh. ¡Mierda, cadáver árido! ¿Estás bromeando? No te ofendas, amigo, pero tu ancestro era un verdadero idiota. ¿Por qué no te callas? Es un anagrama. Sierva dorada. La sierva dorada. ¿El barco de Trey? Sí. Es una pista. Es algo que está escondido en esta habitación. Bien, separémonos. Veamos qué pueden encontrar. De todas maneras, ¿qué carajo estamos buscando? La sierva dorada. Bueno, podría ser un modelo o una pintura. ¿Y qué te hace pensar que puede estar aquí? Tiene que estar aquí. Bueno, quizás esté en la abadía Buckland. ¿Qué? Abadía de Buckland. Es un lugar. Tú nunca estuviste ahí. Sigamos. Hay una silla hecha con madera de su barco. Quizás esté oculta ahí dentro. Sí, supongo que sí, pero... No. No, tiene que estar aquí. Este lugar es asombroso. Las cosas que hay aquí deben valer una fortuna. Nate, no podemos seguir holgazaneando así. Volverán en cualquier momento. Sí, vamos, compañero, apúrate.
¡Oh, mierda! ¡Es una trampa! ¡Están aquí! ¡Cúbranse! Dios mío, tenía razón. Se fue a Arabia. Compañero, ¿podrías ayudarnos un poco? ¡Vamos, Nate! ¡Vamos! ¿Qué diablos haces? ¡Tomen el diario y el disco cifrador! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos estamos quedando sin municiones! ¡Agarren sus armas! Terminó. ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Maldita buscada! ¡Cúbranme! ¡Lo tienes! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sigan adelante! ¡Vamos a encontrar una salida! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir! ¡Hay una escalera! ¡Vamos, apúrense! ¡Estamos! ¡Es la estación North Atwood! ¡Vamos!
¡Maldición! ¿Me copias? Estamos saliendo de la antigua estación North Atwood. No hay tiempo para explicaciones. Tenemos que... ¡Apúrense! ¡Diantres! ¡Diantres! ¡Atrapados como malditas ratas! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Entonces el tipo dice, bueno, mejor me tocas la mía también. Ahora tengo que atrapar esa porquería. Salud. Por un buen trabajo. Sí. ¿Vas a unirte a nosotros, cariño? Sí. Sí. Bueno, el mapa lo prueba. Drake no vagueó por las Indias Occidentales 6 meses. Navegó derecho y se dirigió hacia Arabia. Bien. Pero es aquí que se pone interesante. ¿Ven esta marca? Es la firma de John Dee. ¿Quién carajo es John Dee? John Dee, uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí, fue un gran matemático y navegante. Un adelantado a su tiempo. Probablemente él fue quien lo inventó. Claro que en las sombras, quiero decir de una manera muy oscura. Miren, firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo, que significa que eran los ojos de ella. El 007 original, miren bien, doble 007. No es tan relevante. Así que fue John Dee el que envió a Drake a Arabia. Sí, así parece. Dee e Isabel. Y Walsingham. Genial, pero ¿para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí es donde entra T. Lawrence. Bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia. Gran película. Era arqueólogo. Ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia, todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas. Viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró. Está todo aquí. Muy bien, me perdí por completo, niño. ¿Qué diablos tiene esto que ver con Drake? Ya llego a eso. Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volviera a Arabia, sería para buscar el lugar que llamaba la Atlántida de las Arenas. La leyenda crece y crece con diferentes nombres. Ubar, Iramla de los Pilares, Ciudad de los Pilares. Pero la historia es siempre la misma. Oh, ciudad de una riqueza inconmensurable. Por su arrogancia, Dios la destruyó. La sepultó para siempre en las arenas del desierto Rub al-Khali. Justo aquí. Bueno, me gusta lo de riqueza inconmensurable. ¿Y tú qué piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? Oh, sí. Y además, Marlowe la está buscando. Espera, si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar, ¿por qué tanto secreto? O sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró, incluso a su majestad. No lo sé.
Oh, disculpa, ¿qué fue eso? Espera un momento, porque si no lo olvidaron, la última vez que dimos media vuelta al mundo buscándola en Ciudad Perdida fue un poco más que peligroso. Sí, pero esta vez tenemos ventaja. O sea, Drake solo tenía la mitad de las pistas. Lawrence solo tenía la mitad. Nosotros, todas. Y Marlowe no tiene nada. Pequeño problema. Los casi 1,000 kilómetros del desierto Rubalcali por delante. Los beduinos van y vienen por el maldito. Aún si supiéramos dónde está, lo cual no sabemos, moriríamos en el intento. A ver, esperen. ¿Ven estos símbolos de aquí? Sí, sí. Son símbolos sabiana. Bien. Los cruzados buscaban la misma ciudad perdida 1,000 años atrás. Pero de todos los sitios que documentó Lawrence, solo dos están marcados con estos símbolos. Uno, en Siria. El otro, en Francia. Oh. No, ustedes dos van a Siria. Nosotros vamos a Francia. Si seguimos estas pistas, buscamos la ciudad perdida de Lawrence, sin duda. ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi 1,000 kilómetros de tierras infranqueables? Bueno, está en el medio del desierto. Técnicamente serán unos 500 kilómetros. Bueno, no lo sé. Ya lo sabremos. Cuando lleguemos al puente lo quemamos, ¿eh? Exacto. ¿Qué dicen? ¿Qué demonios? Hagámoslo. Cielos, ¿cómo puedes soportar este olor? Te terminas acostumbrando, como a todo. ¿Qué demonios es esto? No. Parece que haremos el resto del camino a pie. ¿Qué? Es tarea tuya encontrar una maldita selva en el medio de Francia. Bien, definitivamente vamos en la dirección correcta. Tiene que estar por aquí. No falta mucho. Vamos. Sí. ¿No falta mucho? Contigo nunca sé si mucho es 1 kilómetro o 30, como cuando nos hiciste perder en Perú. ¿Realmente quieres hablar de Perú? Ya no me lo reprochas, ¿no? Tenía 15, Sally. Cuando te conocí, debería haber sabido que en un año estaría preso. Estabas yendo solito en esa dirección, si lo recuerdas. Además, te saqué, ¿no? Siempre te saco. Vamos por aquí. Aquí está, como en las notas de Lawrence. Tienes que tener más fe en mí, Sally. No me acuerdo de que este barranco estuviera en el mapa. Debemos agregarlo. Muy bien. Vamos, encontraremos otro camino. Hey. ¿Es una zampoña? Por aquí. Cuidado. Uf, no lo sé, muchacho. ¿Seguro estamos en el lugar correcto? Este castillo no parece tan antiguo como de las cruzadas. Me parece más del Renacimiento. No volviste a leer mis libros, ¿no, Sally? Bien, Lawrence dice que el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se agregó después. Parece incompleto. Vamos, ¿qué estás esperando? Lo aflojé un poco para ti. Sí, ese es el problema.
Mira, Sally, tu primer coche. ¡Oh, Dios! Es un álbum de 1927. ¿Sí? ¿Qué es esto, señor mago? ¿Arte con césped? Muy mal gusto. El caballero a quien le pertenecía este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lawrence, lo único que queda del castillo original son la torre del homenaje y los jardines. Si Godfrey trajo secretos de Arabia, allí es donde vamos a encontrarlos. ¡Prueba esta puerta! ¿No funciona? No podremos entrar así. ¿Y si pruebas por la ventana de arriba? ¡Ah! ¡No quiero cortarme! Muy bien. Bien hecho, chico. Enseguida vuelvo. Te esperaré. ¡Mierda! ¡Ah, oh, eso duele! ¡Ey, chico! ¡Aquí arriba! ¡Está con cadenas! ¡Muy bien, atrás! ¡Le dispararé la cerradura! ¡Asegúrate de que sea lo único a lo que le disparas! ¡Dije cerradura! ¿Estás bien? Bien. Tenemos que atravesar el castillo y llegar hasta los jardines. Allí encontraremos la antigua torre. Ah, hombre, mira este lugar. ¡No! No lo puedo abrir. Esta maldita viga está interfiriendo. Sí, necesitamos una palanca. ¿Crees que puede subir? Probaré. Hey, ayúdame a levantar esto. Ahí vamos. ¿Con eso estamos? Ten cuidado allí arriba. Toda esta maldita cosa está podrida. Parece que esos candelabros son una especie de sistema de poleas. Sí, así debe ser como los bajan para limpiarlos. ¡Hey, mira! Hay una especie de mecanismo por ahí. Debemos encontrar un camino.
Tengo una idea. ¡Oh, genial! ¿Sí? ¡Oh, estás loco! Cuidado, esa cosa se está saliendo del techo. Muy bien, aquí vamos. Bien. Allí, voy. La pregunta es, ¿en qué? ¿Es una máquina de palomitas? Veamos si podemos encontrar cómo llegar a esa torre.